A ver ahí, ahora sí, ¿cómo andan gente? ¿Todo bien? Volvimos, volvimos, un día volvimos. Después de las mini vacaciones, ya andamos por acá de nuevo. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Qué dice Joaco? Vamos a meterle el fútbol de miércoles, pero lo metemos el jueves, ya que ayer no hubo stream. Vamos a arrancar la J-League, vamos a jugar este muy lindo parche que me pasó Adrián. Y la verdad está muy, muy prolijo con la... Con todos los equipos de la temporada del año pasado. O sea, está. Hay mínimos cambios con la actual, está súper actualizado y está muy prolijo como está hecho los sprites de los jugadores, las banderitas, las remeras, todo está muy prolijo. Así que vamos a ver qué sale. A ver un poco ahí, el opening, ¿no? Y ya arrancamos. Vamos a arrancar una liga. La idea es arrancar una liga con el Yokohama Football Club, el de Kazu Miura. Y ganar la J-League, levantar la copinia. Dudo que lo hagamos todo hoy, ¿eh? Ahí está con el Yokohama FC. Pero no, vamos a arrancarla hoy. Shimizu Shizuoka. Ahí con Iniesta. El Vissel Kobe. Nagoya Grampus. Pero te pasan el escudo de uno y la remera de otro, medio atrasado. Ahí, Cerezo Osaka. Ahí está el Vissel Kobe. ¿Qué onda, Euge? ¿Todo bien? Y Álvaro, ¿cómo andas, Álvaro? Mucho mejor me encuentro, por suerte, gracias. La verdad, ando. Por ahora ando 10 puntos. Ahí, mirá, ese saludo de campeones, mirá, Iniesta con Kazu Miura, qué nivel. Ahí, Yokohama Marinos campeón. El último campeón es el Kawasaki Frontale. Ahí, bueno, vamos a arrancar. ¿Qué onda, Rodri? Abro un archivito. Voy a armar un poco la play. Sí, por suerte Álvaro mucho mejor hoy. Pero ayer y anteayer estaba roto, no quería nada con la vida. Hubo un momento en la tarde que estaba más o menos ahí, por eso dije, hago stream, no, y estaba mal al final y no daba para hacer. Me fue la costumbre de los jueves del poke. Sí, no, nos vamos a tomar unos días de descanso del poke, Euge. Vamos a tomarnos. Y como ayer era fútbol, ayer no pude hacer, dije, bueno, lo movemos para hoy. Total, no estamos con nada pendiente del Pokémon, así que vamos a meter fútbol hoy. Así que nada, vamos a arrancar la J-League. Vamos a seguir ahí. ¿Qué haces, Adrián? ¿Todo bien? Bueno, a ver. ¿Temporada entera? Claro que sí. Vamos a jugar la temporada ahí. Full season, 10 minutos. Normal, difícil. Ah. Vamos a darle. Temporada entera, 10 minutos, difícil. Como corresponde. ¿Qué onda, Soto? ¿Todo tranquilo? Bueno, ahora tenemos Cerezo, el Sapporo, Tokio, Gamba Osaka, Kashima, Kashiwa Reysol, Shimizu Pulse, Sagan Tosu. Gracias Cristian por ese like. Sanfrecce Hiroshima, Eloita Trinita, Nagoya Grampus, Kawasaki Frontale, este es el mejor equipo hoy por hoy. El Shonan Bellmare, Urawa Reds, Vegalta Sendai, Vissel Kobe, Yokohama Marinos, acá, Yokohama FC, Omiya Ardilla, el Vivar en Nagasaki. El Tokio Verdy, el Montevideo Yamagata, Jubilee Iwata y el Sheffield United. Sí, vamos a elegir el Yokohama FC. Cuadrado. Y algunos quedaron afuera, ¿eh? Me quedan todos. Todos queremos el. Sí, obvio. Obvio que va a ser Yokohama con Miura. Pero por supuesto, papá. No, mirá, ya tenemos visitas. ¿Qué onda?
Pero no vi ni un partido jugado. ¿Por qué estás acá ya? No, 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 dale para abajo. Oh, vaya para abajo. ¿Qué onda, Damián? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Qué se cuenta? Bueno, a ver con quién estrenamos. Entrenamos con el Jonan Belmare. Primer partido de la noche. Así que vamos a meterle. Poquito de fútbol, sí. Bueno, vamos a ver que Casio esté de titular, cosa que sabemos que no está o está de suplente de este cuadro. Así que vamos a poner 4-3-3 y lo vamos a parar de centro delantero. Mirá, tenemos a Shunsuke Nakamura. Bueno, Nakamura. Acá. Nakayama. Chimi. Acá está Kazu Miura, sí, señor. Hecho bolsa, no importa nada. Tenemos varios para abajo, para Nakayama. Por IVA, sí, ahora sí. Hinoja. Sato. Listo, ahí estamos. Bueno, vamos a jugar el primero de la noche, gente. Son todos malos, sí, pero vamos a ver quién está para adelante, para atrás, por lo menos para que no jueguen tan mal. Es lo que hay. Pará. Velocidad. Ya está el palo de fábrica, bien. Y la cámara. No, esa es mucha, ¿no? O así. ¿Con cuál jugamos siempre? A ver. No, esta está bien, esta está bien. La otra es demasiado lejos. Orise. Vamos a aprender del stream del Super European, la Liga Europea que hicimos de Dreamcast, y vamos a salvar después de cada partido para evitar cosas raras si se nos crashea el juego o algo. Así que después de cada partido voy a meter una salvada para evitar imprevistos. El editor del juego, ni idea quién es, no lo conozco. ¿Sabes? No soy de fijarme mucho en los editores del juego. No, ha editado otros. Veo que los que siempre hacen los patch de la Winning, los brasileros, son los bomba patch, que te ponen la liga brasilera con Libertadores, todo actualizado, y lo hacen todos los años. Es increíble el laburo que le mete esa gente. Vamos arriba. No, ¿por qué ahí? Apreté el triángulo para pasarla para abajo y la tiro para adelante. Va. Gracias por ese like, Rodri. Me encanta la remera de Jonan Belmare, si no, de lo que son mis rivales ahora en el partido. Si no la vieron, búsquenla. Es marca penalti. Tremenda remera. Mirá la cabeza que erró, boludo. La de Yokohama sí, también es muy buena, pero acá es inconseguible, porque es de una marca japonesa, que allá en la liga la usan solo ellos. Es una marca que tiene un perrito ahí de logo, no, no sé cómo se llama. Es una marca de allá. Mira, 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 mira. Kazu, Kazu. ¡Ay, Kazu! No seas así. ¿Qué onda, Damián? ¿Todo bien? El Fabro Patch, sí, el patch uruguayo para las ligas actuales, boludo. Yo tengo que ver de qué manera puedo hacer para pagarlo y hacerme el patch del PES 2020 de la Play 4 con la Liga Uruguaya. Porque sé que hay una manera que te lo mandan digital y eso, y tengo que ver si me lo mandan acá, si aceptan pago fuera de Uruguay. Slowing
Bueno, yo todavía conservo algunos discos de, con patch de la Winning de Play 1. Tengo el Campeonato Uruguayo 2009 de Play 1 y el Campeonato Uruguayo 2011 de Play 2, con Forlán en la tapa. Muy buenos parches. Ah, ¿lo mandan por mail? Ah, golazo, tengo que moverme con esa, a ver qué onda. Porque vi que lo hacen hasta para Xbox 360, Play 3, o sea, tremendo laburo los locos. Sí. ¡Golazo! El primero de la noche. Sí, señor. Seco. Come seco. Arrancamos bien, ¿eh? Es la música que le pusieron, boludo. Hasta los sponsors son de allá y todo. Muy buena edición, ¿eh? La verdad, muy copado quedó. Está prolijo este parche. Ahí tenemos otro. Este es más grande que Miura. Mide 1,90 m este IVA. Lo tenemos de puntero. Buena alternativa para parar en el medio del área. Ponemos a Miura de puntero. ¡Tírala! Sí. ¡Oh! Bien. Es que yo vi el video de la página del loco. Me metí en la página esa de Faropacho y te tiré los videos, todo. Y son de muy buena calidad los parches. ¡Vamos! John Gapin. ¡Vamos! Gol del coreano. Ah, no. Este John Gapin creo que no es coreano. Creo que es holandés. Sí. No es, mirá dónde la metí. Es el holandés del cuadro. Bueno, ahora creo que no está más ese, ¿eh? Olas. Pablo Fomperosa, nostalgia pura. Saludos de Cancún, México. Muchas gracias, Pablo. ¿Todo bien? Y muchas gracias por sumarte, Pablo. Bienvenido. Estamos jugando un parche de la Winning 6 con la J-League 2020. Ya esté justito para el primer partido. Se va agrandote. Che, para mí 1,90 m es bastante rápido. Vamos, dos goles, pero todavía no vino el gol de Kazu. Ya va a venir. ¡Ah! Mañana vamos a jugar un Mario Kart mañana. Si somos suficientes, estamos 3-4, vamos a jugar un Mario Kart mañana. ¿Están para jugar? Yo tengo ganas de jugar al Kart mañana. Más con estos días que estuve sin jugar nada. Pues la verdad, ayer agarré la Switch para comprarme el bundle S de Kunio Kuni Double Dragon nomás. Lo probé un ratito, el Double Dragon 1, y lo dejé, pues ayer estaba detonado. Dale, golazo mañana, estás. Parece Michael Gore buenísimo. MK8, aclará, pues. Si aparece Michael por acá y ve que pusiste MK, va a pensar que es Mortal Kombat y le va a dar una CB. ¡Ah! Mirá, qué re, boludo. Pasado Jacobis en el car. ¡Vamos, Damián! ¡Vamos! Entonces, para el de la semana que viene ya te tenemos jugando con nosotros. ¡Golazo! Yo te tengo ya agregado, Damián. Vos me habías pasado el código. La verdad, no me acuerdo. ¡Ah! Ya estamos en descuento, ¿no? Da para una más. ¡Ay, Kazu! Casi era el gol, ¿eh? Bueno, se terminó el primer tiempo. 2-0, muy bueno. Estamos jugando bien, ¿eh? Lo estamos cagando a pelotazo. Voy a probar el segundo tiempo. Eso que les dije, me voy a poner a Miura, lo voy a poner de puntero, derecho, y vamos a poner al grandote IVA en el medio. Mide 1,90 m. Bueno, vamos a no desperdiciar. Ya te agregué en Play y en Switch. ¡Ah, verdad! Que en Play, sí. Me acuerdo que te agregué mientras estábamos jugando. Y en la Play te agregué por el celular cuando terminé el stream. Ya hace como una semana no prendo la Play 4, no he estado jugando nada.
Lo último que estuve jugando fue el fin de semana pasado. Estoy jugando al Sonic Team Racers. Está muy bueno. Es linda alternativa a Mario Kart. No es un Mario Kart, pero es distinto. Si estás medio cansado de jugar siempre Mario Kart, por lo menos como para variar un poco, está bueno. Vale la pena. Salimos, salimos, salimos. Arquero, arquero. Me mata el arquero todo de rosado. Discreto, ¿no? Sacan ellos. No, el All-Star Racing no, el Sonic Team. El nuevo. El All-Star Racing es el anterior. Este es el nuevo que le cambiaron el nombre. Y en vez de hacer un All-Star con las franquicias de Sega, se centraron solo en Sonic. Solo el personaje de la saga de Sonic. Igual el juego en la jugabilidad tiene muchas, muchas similitudes con el All-Star Racing. El estilo de derrape, los ataques. Igual le agregaron un par de cositas nuevas, pero después es muy similar el gameplay. Ojo que tira. Bien, 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 bien. Mola la contra. Ah, mirá, seguía. Ah, ¿qué onda, Fabri? ¿Qué se cuenta? Me perdí la jugada del especial, ya no me puedo perder otra. Arriba, arriba, arriba. Ah, 2 días pasa. Era ahí con caso. Ojo. Vámonos. Sí. Ah. Uf, casi. De la bugueada del Mario Kart hicimos un clip, lo subimos al WhatsApp. Increíble cómo se bugueó la carrera ahí. Nunca en mi vida me había pasado que se bugueó el Mario Kart en una carrera. Nunca, nunca. Así el 8 Deluxe, nunca. Increíble. Ojo, el abre. Bien, bien ahí, John Gapin. Salimos. Arriba, Kazu. Tiene grandote. ¡Ay! Le erré el cabezazo, boludo. Solo. Balfaris de Switch no me suena. ¿De qué es? No, no lo conozco, pero ni de nombre. ¿Es un juego nuevo? A ver. Balfaris, para que lo voy a buscar. Ah, de un loquito con una metralleta. En 2D, ¿no? Sí. Es un shoot 'em up en 2D. Ah, un indie, por lo visto. Mirá, no lo conocía este. ¿Qué onda? ¿Es nuevo? Uy, mirá cómo me pasó. Hay uno que tiene la misma onda, el Slime to Hell o algo así, ¿no? Que es un plataforma así, de ese estilo metalero. Mirá, 2 días era el pase profundo ahí a Kazu. Ojo. Arriba, arriba, arriba. Me mata porque el patch dice los nombres de los jugadores originales. Estamos jugando aparentemente un Nigeria-Ucrania de la versión original. Todo tranqui, Fabri, por acá. Mucho mejor, por suerte. ¿Vos qué onda?
Vamos a meter mañana a otro Mario Kart, Fabri. ¿Estás para sumarte mañana? Bien cortado. Oh, ojo. Arriba, Kazu. ¡No! Era el gol de Kazu, boludo. Se le ocurre atajar al arquero, no puedes creer. Christopher Cano. Babangida. Machu. Vamos que la última. ¡Ah! ¡Gol! ¡En la última! ¡Gol de Kazu! ¡El primero! ¡Golazo! ¡Grande, Kazu! ¡Eso! ¡El primero de la noche de Kazu! ¡Golazo! ¡Del hombre insignia! ¡Sí, señor! ¡Excelente! ¿Estás para mañana, Fabri? ¡Golazo, golazo! Ah, hecho por la misma gente los dos juegos, los juegos metaleros, mirá. Porque tenía, lo vi y me pareció la misma estética, boludo, por eso. El Slime to Hell ese siempre lo ponen a tipo a 1 o 2 dólares en Switch. Nunca me lo compré. ¿Qué pasó ahí? Pa, ese pitido me arruinó, boludo. Bueno, vamos a grabar rápido, por lo que les decía. Vamos a grabar cada, después de cada partido pegamos una salvada para evitar lo que pasó la otra vuelta con el de Dreamcast. Ahí, listo. Robert Carmona, el uruguayo. Creo que no. Igual nos sigue en actividad ya hace bastante. Juan Albion. Vamos, y sí, primero por diferencia de gol. Ah, no, segundo. El otro, claro, metió 4-1 el Júbilo. Bueno, estamos ahí. Bueno, vamos al segundo de la noche. A ver qué nos toca. Capitán, una falta de respeto y no sea migra. Y cobradores. Penales, migra. Para grabarlo, ¿cómo era? Era copiar, ¿no? Bueno, estamos. Vamos. Saitama Stadium contra el Kashima Antlers. Lindo partido. ¿Por qué jugamos en el Saitama Stadium, que es del Urawa Reds? Nadie lo sabe, pero bueno. ¿Por qué no hacían de local en Yokohama, no? Está acá su primero con la cinta. Grandote Ido ahí, Nakamura. Babangida, somos Camerún. No, Nigeria. Seríamos Nigeria en el juego original. Bueno, vamos. Uf. Opa, se la acabo, muchacho.
Ah, pará que me quería fijar cómo iba Rentista, ¿eh? 1-0, boludo. Una pena, el gol que le mete Sao Paulo a Rentista fue medio de casualidad. El pase ahí, medio que podía haber sido offside. Se la estaba bancando bastante bien con uno menos Rentista en el Morumbí. Bastante prolijo está haciendo el partido. No ligó el otro día con Racing, era para haberle ganado y se le escapa el partido en la última. No, no merecía empatar. Muy bueno lo de Peñarol hoy con Corinthians, la verdad. Me dejó de cara el partido que hicieron. Y ayer el partido de Nacional con Nacional estuvo tremendo, tremendo, 4-4, tremendo. Lo tenía, para mí lo tenía que haber ganado Nacional, pero lo mató el jugador menos que tenía. Si no se hubiera hecho echar Corujo, lo ganaba Nacional. ¡Ah, qué cabezazo de mierda! No suba lateral. Ah, subí cuando quiera, ¿eh? Ahí, Maguini, dale. Ah. Vamos, se centró. Ah. Vamos de nuevo. Ah, la tiré a la mierda. Se vuelve loco el relator. ¿Qué dice Nico? ¿Todo tranquilo? Dice cuenta. Ah, mira vos. Ahí, una pared. Ah, lo maté, lo maté, lo maté. Me regalé con ese pase ahí, ¿eh? Amarilla, amarilla, amarilla. ¿Cómo que nada? Ah. Bien cortado, bien cortado. Sí, igual ojo que la edad que dice ahí que tiene 46 casos en el juego está mal puesta, porque tiene 50 y algo. Andás a saber, capaz que en el juego no le podían meter más edad y ese era el tope que había en el juego. Por comer, bueno, buen provecho, buen provecho. ¿Qué hay de menú ahí? Bien cortadita ahí. Si la saqué yo, qué raro. La regalé, la regalé. Uf. No sacar nunca más un lateral con círculo al área. ¿Qué onda, Severo? Sergiño con 6 a 1 está jugando acá hoy. Estamos jugando un hack de la J-League. Nos vamos, nos vamos. Creo que es el único jugador que salió en todos los Fafa. Incluso en los de los 90. Ah, pues estaba en la selección de Japón, ¿no? Un guisito, tranquilazo, bien ahí. Buen provecho. Bueno, a ver, sale el centro para Iba. Dale, papá. Le queda una limpia, grandote. Mía, 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 mía. Bien, bien, bien. Bueno,
me quedé pensando Liga de Japón, y en los primeros FAFA no estaba la Liga de Japón, irónicamente, pero estaba la falopeada de la Liga de Malasia, por algún motivo. No sé si te acordás de eso. ¿Te acordás que en los primeros FIFA estaba la Liga de Malasia? Era muy bizarro eso. Sí, porque está con los relatores, los originales. Cuando lo agarramos nosotros, tira Taribo West cada rato, Babangida. Se ve que somos Nigeria. Ahí, Ekbo. Eso no hay manera de sacárselo, salvo le cambien el audio por uno. Ahí llega Sergio Conceição, que en forma de Beraldo. Salimos. Bueno, cerrado primer tiempo, ¿eh? No tuvimos una clara no tuvimos. Me lo termina ahí. Sí, era obvio, él iba a terminar. Sí, no sé si iría por lo del mundial o porque de repente le habrán metido guita o eran las licencias que en su momento consiguieron. Porque también me acuerdo que estaba la Liga de Suecia, que es una liga regular para abajo. Y vos decís, ¿para qué estaba la Liga de Suecia en el FIFA 96? No tenía sentido. Bueno, ahora la PES tiene la liga. Mirá el golazo que hiciste, qué grande, Casu, papá. Mirá el golazo de Casu. Era. Decía, la PES ahora tiene la liga de. La liga de. ¿Cómo es? La liga de Tailandia y la de China. Y la liga de Tailandia es nefasta, boludo. O sea, eso es porque el juego vende en esos países. Y si se lo conseguís, le pones la liga, vendés mucho más. ¿Qué haces, Diego? Sí, llegamos a 700 hoy. Se sumó, hay un muchacho de Cancún, Pablo de Cancún, se sumó ahí, llegamos al 700, la verdad que es muy bueno. Muchas gracias, Diego. Se hace lo que se puede. Ah, bueno, mirá cómo está Casu, mirá cómo está Casu, papá. PES es falopa, PES lo da lo que queremos, papá. No, el primer FIFA es del 94, el que se llama FIFA International Soccer. Después el segundo pasó a ser, a partir del segundo lo empezaron a numerar. FIFA 95, 96 y así. Sebastián Prat, muchas gracias por ese like, ¿todo bien? Sí, 700, pero la página puede decir otra cosa, porque el contador de arriba a veces anda como quiere. Ya se lo tengo que corregir manual antes de arrancar. Hoy no lo corregí, así que no me extrañaría que el número esté mal. Pero creo que sí, que ya llegamos a los 700, sí. No, y le hacen favor. Está hecho una bestia Kazu. Uy, mirá. Tiro libre con Nakamura. A ver, a ver. Y le quedó a Kazu. Me vuelvo loco. Hat-trick de Kazu. No, qué bestia. Vamos. Qué grande K, su papá, verá. Grande. 3 a 0, 3 de Casu, me vuelvo loco. Se lleva la pelota el veterano, boludo. Se lleva la pelota Casu. Vamos, Junsuke. Bien, desborda seco. Mete el centro. ¡Casu! ¡Oh! Oliverio Átomo, dirían los gallegos. Ah, mirá, era el pase profundo ahí, no me lo dejó largar. Me salió el pelotazo. Este es el 2002, sí, es un hack del 2002. Así es. ¡Ole! Me gambeteó bien ahí. Bien, 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 ahí arquero, ahí arquero.
te da algo si te sigue, ¿no? No, me vuelvo loco, boludo. Me vuelvo loco. ¡Ay, mirá! Bueno, falopa así de seguidas, ponerle de Instagram. El creador del. No sé si sacás el I Am Setsuna, el RPG de Square que salió en Switch. Y está en Play 4 también. Bueno, el creador del I Am Setsuna me sigue en Instagram. Falopa mal, boludo. Y es el creador de un par de juegos más también. Ay, mira vos. Sí, es que los hacks eran todos del 4 y del 6. Son todos del 4 y del 6. Por algún motivo, la Winning 5 todo el mundo se la saltea. ¡Qué golazo! Una bestialidad, el ballet del Yokohama en este partido. Mirá, qué definición, papá. Hasta el detalle de la pelota le hicieron, ¿eh? Porque la pelota esta es la Tsubasa. La que hicieron en honor a la serie de los supercampeones del año pasado. O sea, está muy, muy bien hecho el hack este, ¿eh? Bien, bien cortada. Yo todavía, hoy comentaba, todavía conservo los hacks del fútbol uruguayo 2009 y los del fútbol uruguayo 2011 de Play 2. Y tengo varios hacks de Play 1 y Play 2 de fútbol argentino también. Onda del 2013, por ahí de esos tengo varios. Tengo 4 o 3 temporadas distintas. Vamos. Ah. No tiene rey, no, con la edad que tiene, boludo, debe estar para otra cosa, seguro. Yo sigo, sí, las redes de los equipos de allá las sigo todas. La del Yokohama Fútbol Club la tengo, por ejemplo. Y me encanta ver siempre las cosas que suben de los partidos, las prácticas, las remeras, las cosas que venden los clubes. Me recopo con esas cosas. Hay que etiquetar al equipo, entonces. Se fue seco. ¡Ah! ¿Da para una más? No. Buen partido. Tiene fax. Y no te extraño, boludo. Los japoneses son re de usar fax. Siguen usando fax todavía en el día de hoy. La República Chueca. Digo, no, con República Checa estaba bueno porque tenías a Pavel Nedved desbordando a 1000 por hora y le tiraba centros a Jan Koller. No podía fallar esa estrategia. Era perfecta. El equipo japonés del City, el Yokohama Marinos. El otro de la ciudad. Son tres en la ciudad. El Marinos, este, el Yokohama Football Club. Y el Yokohama Sports and Culture Club. El otro día charlábamos de eso. Que ese otro juega en la C. Bueno, estamos ahí, cuatro punteros con puntaje perfecto. Nosotros, el Vissel Kobe de Iniesta, Football Club Tokio. Y el Omi Ardilla, que no sé qué hace acá. Se perdió. Se confundió en nuevos partidos. Vamos a salvar. Bueno, ya va a terminar el de Sao Paulo. 2-0 a Rentistas le metió el segundo, ¿eh? Partido prolijo, ¿no? No se comió una goleada. Bastante bien estuvo. Y el gol... Ah, mirá. A los 90 de penal fue el segundo gol. O sea... Y con uno menos casi todo el partido. Bastante prolijo lo que hicieron. Poyaniense le gana a Palestino y Libertad le gana a Newell's de visita. Qué flojo Newell's. Y Gremio le gana a Lanús. ¿Verdad?
Y otro partido falopa, a ver. La Equidad 2 Aragua 0, ese está falopa. Muy, sí, pero muy digno el rentista, muy digno. Ah, ya quedó, está. Amura, pa, pa, pa. Oh, mirá, el grandote está para abajo. Vamos a cambiarlo. Y Chimi está para arriba. Listo. Para adentro el Chimi. El arquero está para abajo. Bueno, vamos. ¿Con quién jugamos? Con el Gamba Osaka. Bueno, tercer partido de la liga. Vamos a ir por el camino de la victoria. Bien, bien ganado ese córner. Olé. Mirá cómo se me fue. Al Cerezo, sí. Hizo goles y todo. Y el cuadro invirtió pila y se terminaron yendo a la B. Malísimo. Y el loco se quedó a jugar en la B, no terminó el campeonato y terminó subiendo después el Cerezo. Medio agridulce, ¿no? Porque te contratan como fichaje estrella, no del cuadro, de la liga y te terminás yendo a la B. Oh, no, se fue la mierda. Ojo. Río. Lo ponja y lo siguió acá, sí, me mataron los comentarios del foro, boludo. Le querían encajar todos a la ponja, boludo. No desprolijo. No les importaba nada. Y después se fue a ganar la. Y cuando estuvo en Hong Kong, boludo, que de ahí fue que trajo a. Ah, me lo comí el primero. Que de Hong Kong fue que trajeron a Badox. En Hong Kong salieron campeones de liga y jugaron la fase de grupo de la Champions League de Asia, que hacía pila que no la jugaba ese cuadro. O sea, muy, muy buen pasaje. ¿Qué más querés? Me acuerdo que el Kitchi, el cuadro ese, con Forlán en la plantilla estaba en el PES 2019. Yo me lo elegí a veces. ¿Casu para empatar? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Grande, Casu! ¡Qué nivel desorbitante el de Casu en este comienzo de liga! ¡Tremendo! Sí, muy bien hecho el Falopa Tour. Como, bueno, otro que hizo el Falopa Tour fue Rivaldo. Rivaldo metió Uzbekistán y Angola. No, primero metió Grecia. Grecia, Uzbekistán y Angola. Buen Falopa Tour también. Digno. Encima la rompió en todos lados. No, no la robó en ningún lado. Opa. Mirá. Peinó la base. Mirá. Ay, muchacho.
Uy, qué mala liga. Le pegó como el orto. Dios, no offside. Ah, sí, está bien. Sí, sí. ¡Eso! Ah, el primero de Yusuke. Golazo de Nakamura. Sí, igual me parece que Roberto Carlos la robó. La robó en Rusia. Me parece que no le ganó a nadie. ¿Dónde fue que jugó? El que la robó lindo en Rusia fue todo. En el Anshin Makhachkala. Roberto Carlos fue el mismo, ¿no? El club ese se terminó fundiendo y se fue a la B, me acuerdo. Es más, que ni siquiera practicaban en la ciudad de donde era el cuadro. Una locura total. Ese gol es una locura total. Golazo. La guita que se habrán derrochado, boludo. Encima habían llegado, aparte de ellos dos, habían llegado un par de jugadores más. Y creo que ahora está en la B ese cuadro. O sea, que se fue a la B, se fue a la B. Pero creo que aún sigue en la B. Había subido, sé que había estado en la A hace poco. Y no sé si está en la A ahora o qué onda. Creo que está en la B. Pablo apellido. Gracias por ese like, Pablo. Sí, en el Tokio Verdy, en la B de Japón, hizo decenas, decenas, decenas de goles. Es que el apodo se lo ponen ahí en Japón, porque el tipo era grandote y jugaba con la remera del Tokio Verdy, que era toda verde, entonces le empezaron a decir así, jodiendo, y le quedó ahí el nombre. Opa. Bueno, arrancamos perdiendo, lo empatamos de toque 3-1, ¿eh? La performance de los primeros partidos de Yokohama es tremenda. Vamos a seguir así. Sí, 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 sí. Dale, Chimi, dale. ¡Golazo! ¡Qué golazo! Excelente. ¿Por qué no juega así cuando juego la Copa Konami, boludo, en la Winning 4? ¡Qué bronca! Parece que estuviera jugando con Brasil y estoy jugando con el Yokohama Fútbol Club. Tengo una buena noche. Me parece que estos días de descanso me vinieron bien. Seguimos. ¡Ole! Salimos. Me veo jugando bien con este equipo. Mejor no pude haber comenzado. Oh. Ah. Sí. Ay. Leonardo Moncada, muchas gracias por tu like. Bienvenido. Estamos jugando una J-League con el Yokohama Fútbol Club. Estamos ahora jugando el tercer partido, ¿no? Sí, tercer partido. ¡Ole! Si lo parto al medio ahí.
Arriba. No. Me regalé. Owen tiró el relator ahí. Tira ataque con mi equipo todo. No le importa más nada. Sí, qué buen pase. Qué buen pase. Qué buen pase de Kazu. Sí, desde el comienzo de la J-League son muy de contratar jugadores de Europa del Este. Qué golazo. Tremendo pase de Kazu. Tremendo. Y te fuiste. Vamos, Ichimi. Uf. Es una máquina el Yokohama, por Dios. Bien, arquero. Beckham y Scholes, el otro jugador de Inglaterra. Y haciendo cambios, se van a salvar, no van a cambiar nada. Vamos a hacer cambio nosotros. Ya estamos 5-1. Oh, mira, los que están cansados. Y Chimi lo vamos a dejar porque está rompiendo. ¿Qué tenemos adelante? Y vamos a meter a Iba. Cambio acá. Y Nakamura está cansado. Cambiarlo por. Este es conocido. Este es Daisuke Matsui. Fue el que le hizo el gol a Brasil cuando Japón perdió con Brasil 4-1 en el Mundial del 2006. Eso, otro que tiene también unos cuantos anitos arriba. Isaías Alexander, gracias por tu like, Isaías, bienvenido. Oh, ya estamos 5-1, descansar un poquito los titulares de arriba. Opa. Inagawa y le pego al arco como le pego yo. Uy, le erré la patada. Bien cortado. Nada, nada, nada. Ah, no puedo creer. Corre, corre, corre. No, se tropieza, ya está muerto, Maguini, no quiere más nada. Mucho mejor, Ricardo, mucho mejor, la verdad. No hay que descuidarse, pero estoy mejor. Muchas gracias. Si estoy por acá, porque estoy mejor. Pero tuve 2 días que la verdad estaba roto, boludo. Estaba roto. Muchas gracias por preguntar. Bueno, ya se está terminando el trámite. Ah, lo que hace la máquina. Offside.
Bueno, se termina. Tercera victoria al hilo. Excelente. Mirá la tajada que manda encima. Excelente arranque liguero. Estamos ganando y goleando. Estamos muy bien, estamos muy bien. De atrás encima, Se lleva la pelota Ichimi con tres goles. Nakamura y Miura. Y encima Miura, un gol, tres asistencias. Una máquina. Una máquina el veterano. Rubén Álvarez, muchas gracias por tu like, Rubén, bienvenido. Ahí como vamos. Ahora son tres punteros, no son más cuatro. Dice el Kobe y Omilla, siguen ganando. Vamos a salvar ahí. ¿Qué onda, Jona? Saludos, Rubén, y saludos, Jona. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Mucho mejor estoy, por suerte. Muchas gracias, Jona, por preguntar también. Ya estamos ahí. No 10 puntos, pero arrimándonos. Hay que cuidarse un poco de la comida nomás. Y ya vamos a estar 10 puntos de nuevo. Ahí salvamos. Bueno, vamos por el cuarto partido. Vamos a verificar que la formación está como siempre. Sí, señor. Hinoja. Niño lateral. Chichi. Y va. Mañana vamos a meter Mario Kart, Jona. ¿Estás para sumarte? Vamos a meter un Mario Kartucho de nuevo. Ole. Opa. Bueno, arrancamos mal, Buenísimo, buenísimo, te sumás. Víctor Ibarbo, 1-0. Oh, perdón, en el Vívar en Nagasaki, Es un inferior a nosotros este equipo y nos sorprendió de arranque, Arrancamos dormidos. Confiados. Vamos a dar de vuelta. Opa. ¿Cómo venís con ese Final Fantasy, Jona? Yo anteayer estuve metiéndole un poco. Estoy en el año 5 y le gané al monstruo de la isla de desierto. Estuvo bastante jodida esa isla. Y vi que tiene varias cosas secretas que no sé en qué momento se activarán o las podré usar. Unas locaciones media raras que decían que eran locaciones que parecían interesantes, pero no podía hacer nada. Y me tengo que fijar en el mapa a dónde tengo que ir ahora, porque parece que recorrí todo ya. No sé cómo tengo que seguir. Igual no me fijé mucho. Terminé ese jefe y salvé. Pero viene muy bueno el juego. Y vos, Fabri, ¿qué onda? ¿Cómo venís con ese Final Fantasy? ¿Le estás metiendo también o no? Atentos. Bien, arquero. Vamos, seco. ¡Entra! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gol en contra del arquero! ¡Eso! ¡Qué gol mierdero! Mira. No, boludo. Mira. Le pega ahí. Vamos. Qué buen gol de empate. Nice fight.
Bueno, arrancamos el partido de cero otra vez. Pensé que me clavan ahí. Yo ya me estanqué en el Final Fantasy. ¿Dónde te quedaste trancado? ¿En lo mismo que yo? Ah. No. Uy, lo maté. Ay, Miura. Me cacho. Hay un boss que es un dragón fantasma y está durísimo. ¿En qué región es eso? Ah, ese todavía no lo encontré. Ahí va, llegaste al año 3, Fabri, bien ahí. El año 4 se me hizo cortísimo. Cuando me di cuenta, pum, me apareció la secuencia y me puso año 5. Dije, ah, oh, bueno. Pará, negro. Doblete. Y al gol que me metió, boludo. Ah, están de vivo los del Vivaren. Ah, ¿se terminará nuestro invicto acá? No, señor. Anthony Guzmán, bienvenido. Gracias por ese like. Ah, muchacho. Saludos, Anthony. Todo tranquilo por acá. ¿Vos? ¿Qué se cuenta? Arriba. Eso. Ay, mira vos. Claro, estaré trancado un poco antes que vos. Tengo que hacer el coso de ese fantasma. Y seguro ahí pasamos al año 6. Después me voy a buscar dónde mierda es el coso de ese fantasma. Ay, me fui. Tenés que subir al barco, te lleve a la otra isla. Ahí va, claro, porque la que yo me subí al barco que me llevó a la de arena. Porque el barco que tomé yo te lleva a dos islas, a la de fuego y después al desierto. Hay un tercer barco entonces. ¿Qué onda, Michael? ¿Qué se cuenta? Poquizadito. ¡Ah! ¡Oh! Ay, se me fue sola, boludo. Sí. Pero pégale antes. No, no me lo termines ahí. Bueno, tarea para el segundo tiempo, darlo vuelta. Pensé que iba a estar más simple este partido, se nos complicó el baile. Ah, tendrías que ir ahí antes. Es más, ya te digo, si vas al desierto vas a ver que hay unos monstruos pájaros gigantes enormes que solo los puedes atacar con magia, porque están siempre arriba. Yo no los pude matar. Ojo, tengo magia débil yo. Pero no los pude matar. Onda, los cagué a magia infinitas veces y no los pude matar. Los terminé dejando quietos. Cada vez que me aparecían los esquivaba. Y los monstruos y el jefe de esa pantalla están bastante difíciles. Qué raro, Anthony. ¿Tenés el cosito de la campana activada?
Porque tenés que activar eso para que te salte siempre. Mira, 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 mira. Golazo de Matsuo, lo empatamos, lo empatamos, lo empatamos. Eso. Qué definición. Era todo el tiempo del mundo, no podía fallar. Excelente, Matsuo, vamos. ¿Qué onda, Javier? ¿Todo bien? Qué raro, che. ¿Será que Facebook me metió un Shadow Ban ahí de la nada? Qué ganas de volver a jugar este juego. Bajátelo, ¿no tenés Play o emulador donde jugarlo? Una máquina te la corre cualquier máquina, el emulador con este juego, ¿eh? Hasta la más chota te lo corre. Tenés que fusionar Pyro Hielo, Electro Pyro para que te dé gravedad y es más fácil derrotar. Ah, mirá. El tema es cómo fusiono magia si juego solo. Pasa que yo tengo a mi personaje y le aumenté el ataque hasta el máximo y juego con el ataque nomás. Onda, no uso casi nunca magia salvo sea Lázaro o Cura. Uso más magia cuando jugamos multiplayer que cuando juego solo. César Rafael, muchas gracias por tu like, César. ¿Todo bien? Sí. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Kazu! Lo dimos vuelta, señores. Sí, señor. ¿En PSP? Sí, tengo. Si a la PSP le metes el emulador de Winning, deberías de. Si la PSP te corre juegos de Play 1. Y si no, tenés la PSP, la Pro Evolution de PSP, que es como la de Play 2, pero un poco más pasada por agua, como quien dice, ¿no? Que está bastante buena también. Yo a la de PSP, cuando usaba bastante la PSP, jugaba el 2014, estaba buenísima. Ojo con este, con Ibarbo, que fue el que nos metió los dos goles. Salimos. Bien. Sí, dale, mira. Ah, se fue la hostia. Cuando equipas los comandos, te da la opción de fusionar magias. Ah, mira. Entonces, eso es lo que tendría que hacer. Tendría que usar gravedad y pegar desde arriba al pajarraco ese. No, no la tenía esa. Pensé que era algo que se podía hacer solo en multiplayer. Sí, es que para las versiones, Javier, de PSP hay bastantes mods. Yo el que jugaba era uno en su momento que era el, creo, el 2012 por ahí, y estaba todo hackeado con los stats del 2014. Mirá vos, 3 goles me metió Ibarbo. La mierda. Está bravo el Moroch. Siempre me quedé pensando, ¿qué pasa si en un partido dos jugadores hacen 3 goles cada uno? ¿Cuál se lleva la pelota? ¿El que hizo los 3 goles primero? ¿O se agarran a las piñas afuera? Ah. No lo puedo bajar. Oh, muchach. ¿Cómo que en el online no se pueden hacer fusiones? Si cuando yo hago el circulito de una magia, vos podés poner el tuyo arriba y aparece el coso ese que tenemos que apretar el botón con cierto timing, ¿viste? Para que la magia salga bien. ¿No es esa la fusión de magia? Ah, qué pase de mierda. Arriba. Oh.
No. Oh. ¿Qué? Eso no fue gol. Pegó afuera. No. No, eso no fue gol, señor. Eso no fue gol. A ver. No, no te puedo creer. Sí, fue gol. Mirá, sale la pelota por el agujero. No podés creer. Mirá. No podés creer. Qué mala leche. Nah. Nefasto esto. Mirá el partido que pierdo, boludo. Tan bien que veníamos y venimos a perder un partido con el Víbar en Nagasaki. Veníamos a todo gol. A ver si lo empatamos. La última ahí. ¿Qué te parece? ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! Mirá Kazu, que no decepciona. Nuestro héroe. Sí, señor. ¿Y tendremos lugar para una más? ¿Tendremos lugar para una más? Si la robo rápido, hay lugar para otra más. Uy, lo partí en medio. Bien cortado Matsu. Mejor partido de la noche este, ¿eh? 4 a 4, qué bestialidad. Sí, sí, sí. 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 ¡Ah! ¡No te puedo creer! ¡Ay, no te puedo creer! Bueno, conservamos el empate. Con el, conservamos el invicto. Bien, bien, bien. En la última jugada. Mirá, Ibarro nos volvió loco, boludo. Qué grande caso con ese gol en la hora. Sí, señor. Estaba rota la red del gol de ellos. Estaba rota, boludo. No se puede creer. Bueno. Ah, mirá. El empate nos sirvió para conservar el primer puesto en soledad, ¿verdad? El Vissel Kobe y el Omiya perdieron los dos. Y por un puntito quedamos solos. Si no, quedamos ahí todos con 9. Justito, ¿eh? Clave ese golazo de Caso en la hora. ¿Salva o no salva? Listo, yo. ¿Con quién jugamos? Con el Chef United. ¿En qué posición está? A ver. Vamos con el penúltimo, acá abajo están. Tienen un punto, gente. Un punto tienen. Así que no podemos perder nunca con estos muchachos. Los goleadores, mirá, Kazu con 7 goles primero. Tremendo lo de Kazu. Tremendo. Con toda la veteranía está ahí. Primero en la tabla de goleadores. Bueno, vamos a ver cómo están los muchachos. No, nuestro grandote está mal. Nada, Miura está a tope, ¿eh? Bien ahí. Minagawa, es bastante alto. Vamos a sacar a Rokutan de nuevo. Minami está bien. Hinoja se va. No, Kawasaki está. Vamos a dejarlo entonces. Se queda igual Hinoja. Bueno, vamos. Primero contra penúltimo. La previa somos favoritos. ¿Se puede conseguir el juego de Tokio 2020? El de... ¿Vos decís el último? ¿El de Play 4 y Switch? Conseguirlo como decís vos. El juego sí salió en la región acá para comprar. Me encantaría conseguirlo. Ese y el de las Olimpiadas de Mario y... De Mario y Sonic, a mí me encantan esos juegos. No he tenido oportunidad de comprármelo. Los he jugado bastante en la 3DS, de las Olimpiadas. Me re divierten esos juegos. O sea, si tenés tres amigos con qué jugar, es una locura. Ay, no llega. Estoy mejor, sí. Sí. Por suerte estoy bastante mejor. Ahora voy a prender el aire y todo calor, gente. Esperen, aguántame ahí.
Sí, Michael, la verdad estoy mucho mejor. Hoy me desperté bastante tarde, me quedé dormido y estaba muy mal hoy. Me pedí el día en el trabajo, ¿Y qué día? dormí todo el día y me tomé una Buscapina ahí, me hice un tecito de boldo, todas esas cosas. Y la verdad, ahora estoy 10 puntos. Whistle. One, Ah. two. ¿Cuánto vale? Creo que está precio de onda de triple A, debe estar por 60, $50. Bastante caribeño. Sí, es que lo sacaron físico y todo. Es, como pieza de coleccionismo queda como un juego bastante curioso, pues, onda de los Juegos Olímpicos que nunca se hicieron, ¿no? O que se harán en otra fecha, si se terminan haciendo. Porque ahora Japón está re complicado. Pusieron otra vez el estado de emergencia a varias prefecturas, incluyendo Tokio. Así que andás a ver si se terminan haciendo. Se trancó. ¿Qué hacen? ¡Oh! Me comí el gol, pero la atajó 90 veces el arquero. No, no, olvídate, no falla nunca, Michael. Te revive, boludo. Es una falopa importante eso. Te hace sacar todo para afuera. Ah. Ya se están sintiendo los veteranos en el cuadro. Bajó el nivel. Jugando más flojos. Sí, viste que el otro día dijeron que lo habían cerrado. Una cagada, boludo, porque eso iba a ser, pero un boom. La iban a levantar en pala, boludo, y era una de las cosas que yo quería visitar ahora cuando fuera. Y todo esto del virus cagó todo, boludo, cagó absolutamente todo. Ay, mira vos. Ojalá que cuando pueda ir siga abierto. Que no lo cierren antes por fundirse. Ah. Gracias por ese like, Álvaro. Ay, mira vos. Estás perdiendo con el de un punto. Sí, soy nefasto, boludo. Arranqué goleando a todo gas. Y empato con el Víbar en Nagasaki. Y ahora estoy empatando con el penúltimo. No tengo vergüenza. Vamos, Kazu, vestite de héroe de nuevo. Ay, no te puedo creer. No te puedo creer. Gracias, Alvarito, por esas compartidas. Muchas gracias. Vamos, muchachos. Estamos con el penúltimo, chicos. Vamos a activar un poco ahí. Ay, no. Sí. Ay, no te puedo creer. Me comí el coreano ahí. Estás reviviendo. Ah, soy una máquina. Soy como Peñarol, boludo. Revivo a los muertos, boludo. Al técnico lo estaban por rajar, boludo. Mirá, ahora los estoy reviviendo. Qué vergüenza. Si puedo meter un golcito antes de que termine primero, estaría buenísimo.
No, muchacho, tan atrás, no. No, no, me regalé. Encima me están bailando. Estoy perdiendo bien, ¿eh? ¡Oh, muchachos! Hasta la muerte, ahí. A ver. Sí, el Japan Game, yo lo sigo ese canal. Sube cosas muy copadas. Es más, ahí Adrián puso un crack. Somos varios que lo seguimos acá. Sé que Jonah también lo mira. Joaco también. El Emi creo que también. Sube muy buen contenido. Encima, loco, es muy gracioso, boludo. Es muy buena onda el game. El aro también, de los traviesos. Sacate la mano de ahí. Le tenemos que pedir que me haga un raid. Ponele. Hoy estuvo en vivo, no lo pude ver. Me saltó la notificación al loco iba a jugar a Mario Kart y iba a estrenar el Pokémon Snap. Me encantaría estrenar el Pokémon Snap, pero no hay plata para comprarlo. Así que va a tener que esperar acá en el canal. Cuando lo podamos comprar, le metemos. Pero el que sí me voy a comprar de salida, día uno, sin lugar a dudas, es el Mario Golf. Y si cuando salga, ¡plah! Sale el billetazo y estamos jugando a Mario Golf. Ah, dale. Sí, en las tiendas que venden las cosas usadas re baratas allá. Están muy buenas. Olvídate, es más, voy a hacer la invitación para que más de uno acá se compre el Mario Golf cuando salga y hagamos esos multiplayer acá en stream. En stream y fuera de stream, pues a ese le voy a meter duro, duro. No me sale una hoy. ¡Ay! Rebota y... ¡No! No te puedo creer que va a la liga. ¿Qué hace Claudio? ¿Todo bien? Ojo. Ojo con Clever. Se nos puede ir así. Perdemos el invicto y la punta encima. No podemos liar tan mal. Vamos. Ole. Gracias por la compartida, Claudio. Ole. Bien parado, me la saco ahí. Pusiste dos. Sí, boludo, de la que rebota recién. Desvía el arquero y pega en el palo. Encima no me queda ni el rebote, una mala liga. Cobraba un penalcito ahí. Ah, no te puedo creer, no te puedo creer. Mirá, y Sato Sato me metió el gol. No te puedo creer. Mirá cómo le rebota el centro y le pega de primera, no seas mala leche. Mario Kart para online. Yo nada más a comprar el Crystal Chronicle. Y te tenés que comprar el Mario Golf ahora.
Nefasto, 3-0 con los penúltimos, ¿eh? Tenían un punto antes de jugar con nosotros. Nosotros veníamos a puro gol. Mirá la paliza que me estoy comiendo. Nada, tremendo. No. Muy mal. Descargando ROM de Play 3. Bien ahí. ¡Ah! ¡Uf! Hombre, se mareó cuando sale. Dale, no puede. No, estoy maldito este partido. Ay, boludo. No, increíble el partido que pierdo. La comida que me dieron. No hay que subestimar a nadie, muchachos. El penúltimo. Tenían un punto. Me sacaron a pasear. Sí, vamos a hacer torneo con boludeces, todo. Podemos hacer cada tanto algún torneo con premios. Esa la tengo muy presente. Adrián sabe porque es lo hace con el Everybody Golf, otro youtuber que seguimos los dos, que hace torneitos y eso con el Everybody Golf. Y me pinta muchísimo meter torneos cada tanto de Mario Golf con premios, ¿eh? Me pinta muchísimo esa idea. Así que yo se las voy dejando por ahí. Con que seamos un lindo grupito para armar torneos cada tanto, reda. Y arma torneo y te invita sutilmente a comprarlo. Esa es mi técnica, Fabri. Y comen de la mano. Bueno, perdimos la punta. Quedamos segundos. El Kashima Antlers, 12 puntos ahí. Qué mala liga, gente. Y jugamos con el Vissel Kobe, que tiene 9, ¿no? Ahí, que estaba ahí y se quedó. Perdió dos partidos seguidos. A ver si lo terminamos de hundir. Bueno, yo me compré el Mario Golf de 3DS. Hace bastante no lo juego el de 3DS, ¿eh? La falta de tiempo de jugar cosas. Y el de 3DS es genial. Cuando era el momento del de 3DS, el online lo gasté jugándolo. Le metía a todos los torneos semanales, a todos, re limado. ¿Qué onda, Jonathan? Gracias por ese like, ¿todo bien? La manija dice. Te los hace comprar y no le damos más. No, estás loco. Che, el fin de semana a ver si en algún momento avancen el de el Final Fantasy, a ver si jugamos una partidita el fin de semana. No digo que la streameemos, dudo que la streameemos, porque quiero hacer otras cosas en stream, pero juguemos igual. Iba el grandote, estaba abajo, lo voy a dejar igual, bastante alto. En Wii no, creo que salió en GameCube. Ahora me dejaste la duda, pero creo que no. Creo que el último Mario Golf antes del de 3DS fue el de GameCube. Creo que el de GameCube y el de Baseball tuvieron reediciones para jugarse en Wii con los controles de movimiento. Creo que fue esa la movida. Pero era exactamente el mismo juego. Uf. El mínimo. Tenemos que volver a meter el mini motor. Porque además no lo jugué con vos, Jonathan. Tenés razón. La semana que viene podríamos hacer alguna cosa con el mini motor acá en la página. Cuando tenés razón, tenés razón. No entra la pelota, boludo. Me engualicharon en el arco. ¡Toma! ¡No! Cabeza de
Nepe. Solo, mirá cómo cabecea la normal. El Minimotor lo estuve jugando a poco, el modo Grand Prix normal sin poderes, para irlo avanzando, pero más nada. Lo otro lo había dejado quieto porque quería seguirlo jugando acá en stream y recolgué. Igual Oscar con el que lo jugamos, bueno, apareció más Oscar, no sé qué le pasó, así que... No, Oscar lo jugó conmigo al Minimotor. ¡Golazo! Vamos, nos sacamos la mufa del partido anterior, carajo. Pero si banda que no apareció Oscar más acá por los streams, no lo he visto más. Hace como 2 semanas que no aparece, creo. Más o menos. El otro día creo que estuvo jugando al Mario Kart, creo. La última de eso, la anterior, creo que fue. Salimos. Ah, malísimo el pase. Era profundo, lástima de la pasé torcida. Salimos. Arriba iba. Opa. No, oh, Kazu, mira el pase que metiste. Arriba. Offside, un cabezazo adelante de mi área. A cobrar lo que quiera. Ay, el tiro libre que les regalé. Y le pega Iniesta encima. No. A la liga. Qué mala liga. Excite Bike. Una edición así nueva. Que yo sepa, no. No me acuerdo del Excite Bike 64. Ay, ay, corre, corre, corre. Ojo, con Iniesta, muchachos. Vamos que tengo la contra, vamos que tengo la contra. Sí, dale seco. Ah, de los de WiiWare. Había una versión de WiiWare. Esa sí no la tenía.
No, mirá, le pegó espantoso. Ganar, hay que ganar, si no se me empieza a escapar el puntero. Arriba, arriba. Eso. Vamos a la contra. Duró un segundo la contra. Opa. No. Con el tipo tirado, le pego con la pelota, la puta madre. Ay, el grandote, muy bien por arriba, pero con los pies medio duras, ¿no? No, eso no es amarilla, señor. Vamos, vamos, vamos. No, no lo cortes ahí, no lo cortes ahí. Bueno, estoy medio regalado. Bien, 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 bien. Ahora sí. Ay, qué lento que es. Mira, bandera de grandote porque está muy malo. Sí, está por abajo. Mira, agua. Urgente. ¿Alguno más cansado? Nakamura está cansado. Ahí también está Matsui. Y Chimi. Por Miura. Vamos a ir a renovar adelante. A ver si sale ese gol. El show del fútbol, no sé qué es eso. Calculo que es un programa deportivo, ¿cómo lo ves? Si es un programa deportivo argentino, ya te digo que no tengo ni idea, detesto a los periodistas deportivos argentinos, no miro ninguno de sus programas. Me parecen unos salames todos de primero al último. Digo, el Pollo Viñolo, todos esos giles, Fantino, todos esos, me parecen todos unos salames, pero de campeonato mundial. Salimos, metamos el corner. Ah, el Canal América de acá. ¿Todavía existe el Canal América? Sí, sí. El R-Type Final 2 de Switch. ¿Es un remake o es nuevo, nuevo? No ligo una, ¿eh? Una macumba en el arco tengo. Vamos, una me tiene que quedar. Ay, me rebota a mí. No, ni en pedo, ni en pedo. No, es una cosa absolutamente nefasta.
Yo miro el fútbol más nada, los pelotudos esos hablando de fútbol que no saben una goma, no los miro ni en pedo. Y le erré la pelota. Mirá el pase de offside, qué deforme que soy. Vamos. No, me tiene que quedar una. Ah, un R-Type nuevo, boludo. Qué buena onda eso. Zafamos ahí con el offside. Vamos para arriba, vamos para arriba. Bien. Sí. Sí. No, no, me muero, me muero. Sí, de radio sí, escucho, siempre escucho la Oral Deportiva, la de Universal. El de Kesman. Y más nada. El único programa deportivo de la tele Universal, como la gente, es y será Estadio 1 y la hora de los deportes, más nada. Los programas deportivos argentinos me parecen la cosa más nefasta de la televisión. No, no consumo ninguno. Los detesto, no es que no me gusten, los detesto. Bueno, se nos escapó una linda oportunidad. Tuve una banda de jugadas para definir y nada, nada, nada. Sí, señor, ese. Adrián sabe, ¿eh? Adrián sabe, sí, señor. Estadio 1 Forever. Mirá, yo les dije, si no ganábamos, nos quedábamos segundos. Si ganábamos, mirá cómo bajamos ahora. Nos empezamos a quedar, ¿no? Vamos a vernos rápido. Ay, me olvidé de salvar. Espero que no se caiga ahora el juego. Bueno, con el Sapporo. Que no vi ni en qué posición está. Ah, me entregué el mapa porque yo soy lo de Celeste y en el mapa de Celeste es mi rival. Bien. Buenísimo. Opa. Arrumaro. Trae grapa vieja. No, ¿cómo que trae? Yo estoy acá. Ustedes me tienen que mandar a mí, boludo. ¿Qué pasó? Mirá, no te puedo creer. El partido que no salvo falla el emulador. No, no te puedo creer. Tenemos que jugar de nuevo el partido de recién. Nada, qué mala leche que tengo, boludo. El partido que nos salvo se falla. Qué mala leche. Nah. Más mufa no había, ¿no? Pero... Boludo. El dios de la mufa, boludo. Es increíble, boludo. Dije, no salvé. ¿Qué puede pasar? Va y se caga. Dale, hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? Tengo un botón. Parque de Intensive. Tengo un botón atrás en el joystick. Tipo un Z del 64. Lo activo y cago el emulador. Mirá. Uy. Nada, es increíble. Bueno, vamos a tener que jugar ese partido de nuevo. Me salvó, ¿no? Ah, listo. Dije, por lo menos no me rompió el archivo de salvado, que puede pasar, te deja la data corrupta y ahí te querés matar. Me cortó el pollo de vinil. El nefasto ese. Bueno, ahora volvimos acá. Ahora sí, hay que no dejarlo pasar, hay que ganarlo de nuevo. Ustedes son los mufas, ¿sí? Todos. Bueno, vamos de nuevo. Este partido ya se ha visto.
Ah, le meto 5. Opa. Tenés a Ruggeri sentado en un sillón que le pagan por contar anécdotas de Maradona, boludo. Imagínate que le pagan un sueldo por eso. Y no puede, no, no puede vocalizar dos vocales juntas. Mamá, Boludo, todos los programas en la misma bolsa, boludo. Los ves y que es así. De la vergüenza ajena que te generan, boludo. Son inmirables. Me acaba de dar un like. Pará. Winnie Eleven 8, ¿será la página? Bueno, muchas gracias, Díaz, la página de Winnie Eleven 8 que mandó un like. Digo yo que es una página, pues si tenés un Facebook personal, te llamas Winnie Eleven 8, medio raro. ¡Toma! ¡Golazo! ¡Pará! Mirá el Chimi festejando los goles. Se volvió loco. Pirueta, todo. Vamos. Arrancamos bien este replay. Los de Winnie y Nacho son amigos tuyos, favor, Rodri. Ah, tiene que haber pasado. Bueno, patrocinador, ¿puedo seguir jugando en el 2021? Varias personas seguimos jugando esto. Más de lo que parece. Igual mal un sponsor mal no viene, ¿eh? Ahora que tenemos la opción ahí en la página para robar la guita con eso. Hay que hablar con la gente de Vesubio. Ah, se me fue la hostia. Ahí va, viene ahí. Nada, solo. Zafé. Mal cabezazo de Douglas. Zafamos. Nada. Está solo. Bien. Lento lo mío ahí. Bien. Ay, no llega. Al que dice Adrián es de la radio, ni idea. Imagínate, no conozco los programas de la tele de acá, los de la radio menos. Cuando veo los partidos de fútbol de los equipos uruguayos, tanto sea de campeonato uruguayo o de las copas, yo soy de los que lo pone. Pongo el partido, lo muteo, porque no soporto a los relatores de la tele, ni lo de la tele uruguaya, ni los nefastos de acá de ESPN y Fox Sports, no los puedo ver. Y lo pongo por Universal, pongo a Kesman. A Kesman, Kesman hijo, o en su defecto, como tercera opción, pongo la Sport 890. ¡Oh, Ichimi! ¡Golazo! ¡Sí, señor! ¡Vamos, carajo!
¿Qué onda, Isa? ¿Todo bien? Bien ahí, bien ahí. Ah, recién me di cuenta que no cargué la formación como la tenía. Estoy jugando con el 4-4-2, Ahí podemos hacer los cambios. Me parece que no está como... Sí, no está Miura en cancha. No cargué el file mío. Se vienen los cambios para el segundo tiempo. Ojo. Arriba. ¿Me da para la última? No, estoy más solo. Terminó, terminó, terminó. Bien, 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 bien. Vamos a hacer esos cambios. ¿Me habrá quedado la estrategia? No, no me quedó nada. A ver, me he quedado solo cuando está jugando. Cambiar, pa, pa, pa. Messi, Nakamura. Por seco. Termina. Ahí va, lo tengo para arriba encima. Listo, ya. Ahí estamos bien. Super Sport me gustaba. Pero eso ya era más viejo. Listo, ahí volvimos a nuestro 4-3-3 matador. La primera de Miura. La primera. ¡Ay! Casi, casi, casi. Bien, bien, bien. La, la, la. Ole. Vamos, Kazu. Gambeta y centro de Iba. Vamos. Iba. No llegó. No, era abajo el pas. Buena manera de arrancar un programa. Con un tortazo contra un muro. Infamoso. Vamos, Kazu. Vamos, Kazu. ¡Ay! Bien igual, bien igual. Sí. La cagué ahí. No era para pared. La pelada que le hicieron a Iniesta ahí, 32 bits. Vamos arriba. Uy, regalado. Ay, regalado. Oh. Casi penal del arquero, Bien. Aprieta, aprieta. Bueno, no vinieron mal los problemas técnicos, ¿eh?
Se cagó el emulador. Sí, jugamos de nuevo y lo terminamos ganando el partido. Muy bueno. Valió la pena que fallara. ¡Ojo! ¡Bien! Buena palomita. Un arquero. ¡Ojo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale la contra, dale la contra! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mirá la que sacó el arquero! Bien cortado. ¡Ay, no! A 40 negros eran para sacar la pelota y no ponía. Era malísimo. David Alaba parece haber llegado a acuerdo con el Real Madrid. El del Bayern Múnich. No te puedo creer. Hace años que está en el Bayern Múnich. Son esos jugadores que yo ya los daba que ponerle. Que el Bayern Múnich nunca se desprendería de ellos. Que no habría manera de que se los lleven. Oh, por la plata baila el mono. Le habrán ofrecido una torta guita. ¡Golazo! ¡Sí, señor! Igual, viste que el Bayern Múnich, por más que le saquen jugadores, siempre tiene con qué rearmarse. Es increíble la facilidad que tiene para transmutar ese equipo y rearmarse en media temporada. Ya tienen un reemplazo y acá no pasó nada. ¡Ay, le erra el balón! ¡Uf! Bueno, ganamos. Sí, Honda estuvo en el Botafogo. Ahora se fue y está en el Neftchi de Azerbaiyán, Honda. Bizarrísimo. Le ofrecieron 12 palos verdes. Olvídate, por 12 palos verdes tiro la computadora por la ventana. Ahora mato a uno igual. El Alphonse, ¿no es? El de Canadá. Sí, ya sé cuál decís. Adolf con H, hay que aclarar, sí. Que no es el otro. Bueno, después del bug, ganamos, Mirá, vino bien el bug. Ganamos y quedamos primero, tremendo. Qué linda staff. Wow. Estamos ahí compartiendo punta con el Kashima. Ahora sí, vamos a salvar. Dale, grabá y no te bugues, Muchas gracias, Johnny, por ese like. Bienvenido. Estamos jugando la J-League 2020 con el Yokohama Football Club. 6 partiditos, estamos ahí al tope de la tabla. ¿Con quién nos toca? Nos toca con el Consadol Sapporo, ¿verdad? Que fue el que se trabó. ¿Cómo está el Consadol? CS, a ver, está ahí sexto, regular, pero bien. Hay que tener cuidado. Todo comprado, dice Jonah. ¿Qué falta de respeto? Ustedes no respetan nada, ¿eh? Ahora sí, tenemos que hacer la técnica. Ahí, 4-3-3. Nakamura se va para atrás por Seco. Nakayama se va, entra Iba. Kazumiura por Seco, por derecha. Ahí estamos bien. Listo. Limpiar. Ahí quedamos bien.
La mano negra, es la de la Fafa, es la mano de la Fafa, Fabri. Llevó sus tentáculos hasta la Liga de Japón. La corrupción ha llegado a la isla. No nos importa nada. Todo lo que tocamos corrompemos. Se bugueó, pero corría solo. Hasta ganó. No, en sí no te sabría decir. Te podría empezar a mencionar jugadores que mi equipo defensor ha comprado el año pasado y terminamos yéndonos a la B. Pero así, por él, fichajes que hayan salido guita y que fueron un fracaso, que me acuerde de la carrera, para mí, Dembélé en el Barcelona no rinde nada. Lo que, la guita que se gastaron y lo flojo que fue, tremendo. O si no, otro, uno peor todavía, ¿te acordás del inglés Hargreaves? Que lo compró el Real Madrid, el galés. Lo compró el Real Madrid y se había lesionado, no me acuerdo si el tobillo, la rodilla, no me acuerdo de mierda. Y el tipo estuvo como un año lesionado. Creo que no llegó a jugar o jugó un partido, una cosa así, y le rescindieron contrato. Eso fue una tirada de guita al pedo. Y después otro que fue un fracaso también fue el cuadro japonés este, el Sagan Tosu, que se gastó no sé cuánta guita en el Niño Torres y fue un fracaso bestial. Hazard fue medio un fracaso también, pero no al nivel de fracasos de los que acabo de mencionar. Esos fueron fracasos sabrosos. Bueno, y ni hablemos de las compras de los cuadros uruguayos, tipo las compras falopas que a veces se mandan Peñarol y Nacional y terminan siendo unos vagartos que ni juegan. A lesionarse y a meter combo. Ah, de nuevo, soy el azul en el mapa. Recién me di cuenta, estoy mareado con eso. Arriba. ¡Ah! Vamos, Shinsuke. Pase. Ay, no dio para el centro. Leo. No, pará. Pero Leo Gamalho no rindió en Nacional. Ah, no, Leo Gamalho había sido un fracaso, el que después se fue a Ponte Preta, que estaba después de Nacional. Pero Nacional tuvo hace unos años un brasilero que había rendido, ¿no? Bueno, el argentino este que salió a hablar mal del fútbol uruguayo, el que estaba en Nacional, que fue un fracaso. El que era defensa, no era Jacob, ¿no era? Alto mediocre, boludo. No jugó nada. Vino a pasear al shopping. Quedó rendible, hijo. Es que, bueno, la Liga Mexicana es gran compradora de jugadores paquetes sudamericanos que los terminan pagando como si fueran jugadores europeos y son los chantas. Hay veces que vemos que los mexicanos compran cada jugador uruguayo que decimos, mamita, estos no saben lo que están comprando. Sí, hay varios que han sorprendido, pero después hay otros que terminan siendo una mediocridad absoluta. Sí, los videos de la jugada editados por el contratista, con brillitos de Instagram incluidos. Y videos de los supercampeones mechados, boludo. Lo ven los mexicanos y dicen, cómprenlo ya. Y cuando le llega un gordo regurgitado que no juega hace 2 años, boludo. Con videos de esto, de la winning mezclado. Y eso, mirá, esa no la sabía, Laro. Y eso que la liga de Chile no es, o sea, los mexicanos son de comprar chileno. Ese brasileño, decía yo, Rodri. Ese, no me acuerdo el nombre.
Me acordaba que tenía un nombre particular que lo sentí y me acordaba, el Vinicius. Ese es buen defensa. ¿Sigue jugando o ya se fue? O hasta la temporada pasada estaba. Y yo lo que vi de Nacional era un defensa prolijo. Para lo que es el medio. Vamos, vamos. Ah, loco, tengo 1,90 m y adelante y no meto una de cabeza. Faló bien, Morocho. Es que no era mal jugador, era bueno para jugar a Nacional, pero debe ser la típica, ese extranjero, de cobrar una moneda y no de jugar tan bien como para mantenerlo como ficha extranjera. Y le dijeron, muchas gracias por los servicios prestados, para casa, negro. Bueno, Nacional estaba con G2 y G2 fue un fracaso en Nacional. Y en Defensor la rompió. A Nacional ya fue todo roto, viejo, a robarlo un rato. A la Poel de Grecia, de Chipre. A la Poel voy a jugar yo, ahí en la playa todo el día. Olvídate. Juego por la comida. Ay, cualquiera mandé. Sefari, Brasil es truchazo, que te encajas antes de Brasil, los hijos de puta de la frontera de River. ¿Del Chuy o de ahí de...? De Libramento. O de Jaguarón. Jaguarón 14-14. Viene a jugar. Epa, lindo tiro libre, ¡Golazo! ¡Vamos, Junsuke! Mirá el golazo que metí, papá. Mirá eso, mirá ahí. Toda la magia de esa zurda. Sí, señor. Sí, señor. Qué golún. Opa. Bueno, de pelota parada pudimos abrir el. Pudimos romper el cero, gente. Que la verdad, la gente acá del Sapporo me la estaba complicando sabroso. Me la estaban complicando fuerte. Uy, casi la reclaman. Silvio Méndez, el de Peñarol. Sí, ese me acuerdo. Pero ese rindió. Metió goles en los clásicos, se fue a la casa, dijo muchas gracias, chao. Hizo como 13, 11 goles, creo que hizo. Bien, ahí, el suelo, fuerte. Ay, muchacho. Bien, 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 bien. Hijo de tu.
tu madre, ¿cómo no vas a entrar? Es africano Boca, falopeada. A Congo Gol en Peñarol, me acuerdo. Bueno, pero esos dos rindieron. Después hubieron ignotos africanos que pasaron sin pena ni gloria por el fútbol local. ¡Ay! El tiro libre que les regalé y me cago en todo. ¡Ay, no! Bien, 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 bien. Bien. Ah, qué faltó. Río. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por ese like. Estamos jugando acá en la J-League, el Yokohama Fútbol Club. Intacuarembó 3, Tatap Momot Biakov. Los nombres no me los acordaba. Me los acordaba de la arenga de Manta con el frasco de perfume. Que a uno de los negros le preguntaba si lo quería más que la novia. ¿Te acordás eso? De eso me acuerdo clarito. Pero no me acordaba de los nombres. Y fichaje fantasmas, por Dios. Nuestro fútbol da para todo. ¿Entendí? Los años se acaban cuando recolectas la mirra y llenas el cáliz en el F. Ah, mirá. Claro, cuando hacemos todo. O sea, podemos repetir un montón de veces las que ya hicimos y no va a avanzar hasta que hagamos la de todos los árboles. Afuera. Sí, esa es una muy buena pregunta de Fabri. Ay, no me dejó parar. Bueno, ese João Pedro está jugando en Italia, en Genoa o Cagliari, uno de los dos. Tienen la remera igual, nunca me acuerdo cuál es cuál. Y hace goles y todo. Ese fue un muy buen fichaje. No, la lista es infinita, porque además no solo en Peñarol Nacional, en el resto de los equipos hay un montón. La lista puede ser eterna. En Fénix hay un par, en Plaza hay otro. Ese NASA me acuerdo, el NASA ese era lateral de Peñarol, era malísimo. Bueno, ganamos de pedo, ¿eh? Una victoria es una victoria. Ahí, para mantenernos ahí al tope de la tabla, ¿eh? 16 puntos, seguimos compartiendo la punta con el Kashima. Bien. Después de 7 partidos. Jugamos con Shimizu Pulse. Miren esto. Mirá, ganamos 5 y empatamos 1 y perdimos otro. Empatamos con el Vivaren, que está 15, y perdimos con el Sheffield United, que está último. Nefasto. Nefasto lo nuestro, ¿eh? Y así todos estamos primero. Perdimos puntos con los dos últimos. Increíble. Increíble. Ahora jugamos con él. Shimizu Pulse. ¿Dónde está? Está tercero. Ojo, un punto abajo. Si perdemos nos pasan, así que hay que ganar o ganar. Kazu nos viene haciendo goles. Lo pasó Douglas en la tabla.
Harrison Corrales, muchas gracias por tu like, Harrison, bienvenido. Ah, no sabía que había estado en defensor, la verdad, ni me acordaba. Bueno, vamos. A ver cómo están los jugadores. ¿Qué estado están, muchachos? Hola. Shimura, bien, bien. Están todos para arriba. Excelente, jugamos así. No hay ni uno para abajo, buenísimo. Bueno, salimos. Bien, el mapa no está confuso ahora, está con colores bien. Vamos, Kazu. Vamos, Kazu. El centro para nuestro gigante Oniva. Ay. Bien, buen tiro libre. En la misma pantalla del mapa te aparece el Cali y allí se ve cuando ya está a una de llenarse. Ah, mira. Buen detalle, no lo sabía. Lo buscaste por internet, ¿no, Jonah? ¡Golazo! ¡Oh, oh, oh! ¡Grande! Golazo de Shunsuke. ¿Qué onda, Leo? Estamos jugando la J-League. Estamos jugando la liga japonesa. Es un hack de la liga japonesa del 2020, de la Winnie Eleven 6. Y estamos jugando la liga con el Yokohama Football Club. El golazo que hicimos, papá. ¿En qué momento llegaste, Leo? ¿Qué onda, Michael? ¿Por qué estás indignado? ¿Qué te pasó? Batería de juegos, tengo pila de 360 gratis. Con el Game Pass, sí. Sí, tenés, con el Game Pass tenés pila de 360 de la primera y de la Xbox clásica de la 360. ¿No sabías? Bien, el arquero. Sí, sí, arrancamos con un golazo de Nakamura. El partido anterior también, lo ganamos con un tiro libre de Nakamura. Así que está rindiendo sabroso. Bien, buen corner. Gracias por ese like, Leo. Indignate menos y andá ya a jugarlo, boludo. Sí, hay una cantidad estúpida de juegos gratis de las consolas viejas con el Game Pass. Pero una cantidad tremenda. Kazu. ¡Kazu! ¡Ah! Casi. Bien, bien, bien. Ah, me rodeé. Vinicius del Real Madrid es un jugador incomprendido como Gaso. ¿Quién carajo es Gaso el Marciano, Álvaro? Para mí, Vinicius el del Real Madrid es un excelente jugador, boludo. Pasa que el otro día hablábamos lo mismo. Precisa continuidad. Que yo creo que ya se la están dando. Es tremendo jugador. Encima es re joven. Uf. No, qué grande, Leo. Jodeme que jugás a ese. Sí, encima en esa época del Play 2 tenían... Miura tenía las propias estadísticas, boludo. No estaba todo veterano como ahora. Tenía tremendas estadísticas. Mirá, ahí va Miura. Ahí va Miura, ¿eh? 7 goles llevan lo que va el torneo acá. En esta partida. Hasta hizo un hat-trick, boludo. Y mete asistencias como loco. Y encima tenemos a Daisuke Matsui también. El Yokohama me encanta porque es un geriátrico de veteranos, boludo. Y rinden todos.
Ay. Sí. Se te enredan los cables, boludo. El pecheador de finales. Yo te entiendo porque yo también soy un pecheador de finales, bueno. Ya lo habrás visto acá en vivo, la cantidad de finales que he pecheado acá en los streams en vivo no tiene nombre. Creo que son más las finales que he pecheado acá en vivo que las que he ganado. ¡Oh, ojo! ¡Ay, muchachos! Sin foul, sin foul. No pasó nada, no pasó nada. Ay, le erré la cabeza al trono normal. Vamos. Sale esa pared. Ay, me quedé parado. En caso. Ah. Mirá cómo me le pegan a Kazu. Es que los Nippon Challenge en las winning están buenísimos. A ver ahí. Me faltó fuerza, boludo. Sí, te entendí que los juegos están en la biblioteca. Sí. Pero no estaría entendiendo por qué no los podés jugar. Los bajás y listo. O seguís con tu problema con la región de la Xbox. Gracias Álvaro, ese es mi sobrino, es el hijo de Seba. Muchas gracias. Lo conocí hoy, porque nació el lunes y yo estuve allá cuidando la casa mientras ellos no estaban y recién hoy se fueron del hospital y hoy lo pude conocer en persona. La verdad, muy, muy buena onda. Bien caso, pura gambeta, papá. Me mandé la mierda. Cagamos. Sí, la verdad son esos momentos que da gusto, ¿no? Con todo lo malo que está pasando, al fin una buena. La verdad es sí, muy lindo hablar. El problema es que nunca te tendrías que haber hecho una cuenta argentina en Uruguay. Jamás. Te tendrías que haber hecho la cuenta americana de una, Michael. Ese es el tema. Salimos. Mira. Arriba, grandote ahí. Bien. El tapiña le pegué. Nos vamos. Voy a hacer otro gol para quedarme tranquilo. Pero la cuenta la estás haciendo con el mismo mail o con otro.
Ah. O eso también, si ya usaste la tarjeta en la cuenta anterior. Lo que tendrías que hacer tendría que cerrar. Digo, ¿no? Porque ya veo que no le encontraste una manera. Cerrarte la cuenta a la mierda. O tratar de con el soporte. Primero hablar con ver si puedes hablar con el soporte. Si puedes cambiar de región tu cuenta y ver qué onda. Si no, cerrala a la mierda, sacarle la tarjeta, todo, y créate una cuenta americana, poner la tarjeta de cero y chao. A ver, si no es una recagada que tengas eso así. Ah, obvio, descontarte te van a descontar siempre. Para cobrarte son unos campeones, para ayudarte a resolver un problema, nunca. ¡Oh! Zafé. Alta piña. Bien cortado. Uf, casi. ¡No! ¡Ay, casi me lo hago en contra! Zafé. Bueno, me tiene contra el arco de Shimizu. No puedo salir. Bien. Bien, el arquero. No la veo, boludo. Me están cagando a pelotazos. No la veo. En el centro me sale, boludo. Doriburu. A ver, vamos a seguir jugando por abajo. No, ni dos pases. No salimos más jugando por abajo. Esto es salir Juan. Eso, me gusta. Meyarebu. Mata jump. Atama de tsunaide. Herzog. No. Foul nunca. Ay, la saqué mal. Bien. Vamos a la contra. Estoy muy poco fino con los pases. Bien. El Need for Speed Payback, ese lo tengo en la Play 4. Es el que estoy jugando, sí. Creo que está con el Game Pass también gratis en Xbox. Y el último, el Hit, también está, que me lo bajé el otro día y todavía no lo pude estrenar. Quiero ver qué onda. Me vi unos videos y eso tiene pinta de que está muy bueno. Bueno, ganamos de pedo. Gol de tiro libre a los 2 minutos. Y después a pararnos atrás. Seguimos igual de punto. Kashima no afloja, ¿eh? No quieren perder. Estamos ahí por goles. Tenemos más 13 y ellos tienen más 8. 5 goles de diferencia.
Mirá lo que es nuestro fair play, ¿eh? Tenemos una sola amarilla y miren el resto de los cuadros. Tiene un festival de amarilla. No pegamos, ¿eh? Es un cuadro muy tranquilito. La valla menos vencida, con el Omiya, 8 cada uno. Y los más goleadores. Lástima, dejamos punto con los últimos, ¿no? Alto muerto. Nos vamos con el Nagoya Grampus, que está 13. Un equipo flojo, nuestra debilidad. Es una máquina de revivir muertos. Unos guasos, cuando lleguen lo muestro en el WhatsApp. ¡Bien! Bien ahí, Álvaro. ¿De qué consolas te compraste? ¿Te compraste alguna sabrosura de Neo Geo? ¿Qué es lo que no entendiste? Yo te decía que estoy jugando el Payback y que me bajé en el Game Pass, me bajé el Need for Speed Heat, que es el último, pero todavía no lo pude probar. El Payback lo vengo jugando muy despacito, la historia está bastante interesante. Aparte de que en el mundo abierto tenés 1000 misiones secundarias para hacer, todo está muy bueno. Bien. Ojo. Ay, casi yo la mete ahí. Ese yo, el delantero del Nagoya acá, aparece en el Nagoya, pero hasta este año estuvo, porque es el que jugó hoy contra Peñarol, está en Corinthians ahora. Es el mismo jugador. Llegó a ser delantero de selección en algún momento. Si no me equivoco. Onda de esos que jugaron un par de partidos nomás. Ah, sorpresa, ahí va. Sí, el hit ese mismo. En el PES acá podés poner el relator argentino, pero yo siempre, a mí no me gustan. Entonces pongo el relator mexicano. Que todos los años es el mismo mexicano y ya me reacostumbré a los relatos, todo. ¿En Chile tenés relator chileno? Calculo que sí, ¿no? Porque tienen toda la liga licenciada ustedes. ¿No te gustó el hit, boludo? ¿Cómo está bueno? O sea, lo que yo vi en video, me puse a ver unos videos y eso y... No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces acá? A ver. Hay visitas. A ver. ¿Te quedas ahí? Yo era el del City, ese mismo. Sí, Ricardo, es el mismo. Que ahora está en... Jugó contra Peñarol hoy en el Corinthians. ¿Te quedas acá? Si tocas un cable te vas. Estás avisada. Bueno, volvimos. Después de la interrupción del Gatuno. Opa. Yes. Al Toto Muer, sí. Es que creo que fue de esos delanteros tipo Wagner Love, viste, que llegaron a jugar en selección olímpica y más nada. Y después en la mayor. Si jugaron 1 o 2 amistosos, fue lo máximo que hicieron. Si es que jugaron. Uf, bien. El de Chile es re bueno, lo que haga el huevón. La opinión del juego se llama Aldo Escapachiase. No, me parece que me quedo con los mexicanos, boludo. Ya hace desde el PES 19 que estoy acostumbrado con los relatores mexicanos, los cambian ni en pedo. Mirala. ¡Ay, qué bien! Había gambeteado, chabón, no te puedo creer. Renato Carlos, muchas gracias por ese like, Renato, bienvenido. Estamos jugando la J-League acá en el Yokohama FC. La banda de Miura y Nakamura. Bien. Estaba para jugar en el básquetbol uruguayo el negro.
Martinoli, que es argentino, ese Rodrigo que decís vos. Ah, mexicano. Pasa que los nombres, boludo, ni idea. ¡No! Mirá, me clavó yo. Lo puteamos tanto, ¿vieron? Lo puteamos tanto que me terminó clavando, boludo. No lo puteen más, muchachos, que voy a terminar perdiendo. ¿Cómo? A mí mexicano, relator mexicano me gustaba, no me sé el nombre. El que relata los partidos de la selección de México en Televisa. Uno que tiene la voz muy gruesa, tiene una voz muy particular. Ese me gusta como relata. Ese estaría bueno si lo metieran en la PES, me encantaría. Están mufando desde que arrancó el stream, están mufando, gente. Se puede creer. Daniel Anderson. Ittan side change. Yoku mite imasu. Chiken na tackle. Ojo acá. Un show alto. Ay. Ah, no te puedo creer. Bien, el arquero. No hay nadie. Golazo, 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 golazo. Bien, seco. Seco le dio al arco, boludo. Sí, cambiar de las opciones, ¿no? Tendría que probarlo. ¡Qué golazo! Y la madre lo soporta. Salimos. Bueno, tenemos segundo tiempo para darlo vuelta, vamos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? Donde tejen las arañas, sí, vamos que lo damos vuelta ahora. Uy. Uy, no. Ojo la contra. Me pivotea bien yo cuando la agarro. Ay, mirá, me comí un golazo de tijereta ese pasado. A Romano, ni en pedo, boludo. Déjame con los mexicanos que estoy contento así, me parece. Bien, 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 bien. Ah, mirá, era buena. Corner, cagamos. Arriba. これは
Ah, gambiteamos de más. Ojo. Bien, bien, bien. Cagamos. Ay, safi, safi, safi. Vas Bankida, la llama Matsuo y dice Bankida. El mismo que había hecho el anterior gol. Dije, le pega, golazo. Me tiré la mierda. No he tenido una clara haciendo tiempo. Sí. Ay, no te puedo creer, no te puedo creer. La última, siempre me falta. Ojo con yo. ¿Qué haces? Bien, yo, Sí. La más clara del segundo tiempo fue esa. No. Uch. Me regalé. ¡Ay, vamos! Era gol de yo. ¿Qué onda? ¿Estoy con el 4-3-3 o soy yo? Ah, no quedó la formación, con razón. Mirá, no quedó la formación de hoy. Claro, mirá qué mal que estoy jugando. Y ahora me doy cuenta, soy un salame. Qué boludo. Y ahora me vengo a dar cuenta. Me regalé todo el partido. No estaba jugando con mi 4-3-3, recién caigo. La falta de atención lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Dale. Ay, no me dejó girar. Ay, no voy a poder hacer los cambios encima. No termino nunca de hacer la pelota. No, no, no. Vamos, la última. Si la ganamos la última, ¿qué pasa? No, no va a pasar. Sí, qué bronca el empate. Igual. Bueno, chicos, vamos a salvar y vamos a dejar la liga esta por acá y la vamos a seguir en el próximo stream de fútbol. Por hoy voy cerrando. Bueno, la verdad, hoy con esto que estaba medio enfermo. Bueno, medio no enfermo, no, estaba re enfermo. Mirá, ligamos. Quedamos solo porque el Kashima perdió. Ligamos. Así que nos vamos con 9 partidos jugados y nos vamos como punteros. Así que nos quedan 21 partidos vamos a jugar. Así que vamos a salvar. Y el próximo stream de fútbol lo seguimos. Así que los espero mañana.
mañana vamos a estar jugando al Mario Kart, así que están todos invitados a sumarse al stream, a jugar, aquellos que tengan la Switch y el juego para jugar. Buenas noches, Jonah. Bueno, buenas noches, chicos. Los dejo, que estoy detonado hoy, la verdad, bastante que metí stream hoy, la verdad, no había dormido nada la noche anterior, pero me dormí una siestita hoy y me recuperé bastante, la verdad. Así que nada, chicos, los espero mañana con el Mario Kart. Vamos arriba, mañana es viernes, así que los espero a todos mañana en el stream. Descansen, chicos. Chau, chau.